El edificio de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas se sumó a los 27 edificios públicos declarados por la Secretaría de Salud libres de humo de tabaco. Develaron la placa Berta Castellanos Muñoz, el responsable del cuidado de los recursos públicos, Jorge Verástegui Saucedo. Yo creo que también tenemos derecho a fumar, pero nuestro derecho termina donde invadimos el derecho de los demás y afectamos. Y yo creo que para todo hay espacios, pero tenemos que aprender a respetarnos unos a otros y basados en eso, precisamente, y sobre todo buscando el beneficio de la salud, es que hoy hacemos el protocolo de un edificio más libre de humo en el gobierno del estado. En total, 28 edificios, entre ellos Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal, el de Salud, de Fiscalización, entre otros, han adoptado esa política pública que prohíbe fumar dentro de ellos. Estamos queriendo invitarlos a todos ustedes para que este no sea realmente un programa punitivo, no estamos tratando de buscar sanciones y que ese sea el objetivo del programa, al contrario, estamos tratando de trabajar en una cultura de conciencia social. Yo quiero que ahora, compañeros, encontremos cuál es nuestra razón para dejar el hábito. Realmente se puede, y lo más importante, y lo prioritario, lo primero y lo único que necesitamos es nuestra fuerza de voluntad. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.